Konnichiwa, yomomono tameni tameni atini tameni chaneri yukosa. Kose, marikyu no shiyu gagatsi kasitsi uroku. Soste kyo ama tashi wa anata na hannari ryukyo ichi katayama no chisyu kara no ai no sekai byo no motaras. Konnichiwa, hola, bienvenidos de nuevo a su canal. Para qué leer, soy Malik240586. Una semana más, un video más. Y disculpen mi japonés de la entrada, es que quería darle un ambiente más oriental a la reseña del día de hoy, que como aprecian en el título de aquí abajo, es un grito de amor desde el centro del mundo de Kyoichi Katayama. Yo tengo la edición de punto de lectura, que es pasta blanda sin solapas, con una letra bastante mediana tirándole a pequeña, 190 páginas, 5 capítulos, y en ocasiones cada capítulo trae subcapítulos que son divididos con números. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Sakutaro y Aki son los personajes principales, una pareja adolescente, amigos entrañables que por situaciones del destino, Cupido lanzó su flecha y dio en el blanco y se enamoraron. El narrador de la novela es Sakutaro, donde nos cuenta de una manera sencilla, idílica, hermosa, carismática, espontánea, muy romántica y al mismo tiempo muy triste, todo lo que vivió, todo lo que vive con su amada Aki. Desde su primer beso, su primer agarrón de mano, su primera cita amorosa, su visita a conocer las estrellas y también a la enfermedad de Aki en el hospital y su tortuoso y cruel final, que para muchos puede ser muy romántico o para otros muy desagradable y para muchos muy desgarrador. Kyoichi Katayama nos trae una narrativa muy sencilla, muy sutil, muy creativa, pero sobre todo en donde tus sentidos se van a despertar. Indudablemente es una novela arrebatadora que te va a generar un cúmulo de emociones encontradas. Juega muy bien con la felicidad, con la monotonía, con las complicaciones de una pareja y con la enfermedad al final. Además de que nos hace reflexionar con preguntas en las conversaciones que tiene Sakutaro con su abuelo de ¿realmente el amor es inmortal? ¿Realmente el amor trasciende al otro mundo? ¿Qué pasa con el cuerpo al fallecer? ¿Realmente solamente el alma es la que quiere y el cuerpo solamente es un frasco que recibe sentimientos? ¿Realmente se puede vivir eternamente con este sentimiento llamado amor? Es una novela muy, muy ingeniosa. Es una novela hermosa a mi punto de vista. Sin embargo, y es a lo mejor lo que le bajó un poquito a mi perspectiva en puntaje, desde un principio conoces el final y sabes que va a ser un final muy, muy, muy triste, muy lagrimoso, te van a salir las lágrimas, pero te va a trascender bastante las fronteras, en donde la vida y la muerte son los dos elementos importantes para entender el camino del verdadero amor. Algo que realmente también aplaudí mucho son los dos ambientes que se desarrollan en la historia, que es Japón y Australia, y también el carisma y la espontaneidad y las carcajadas que me sacó cuando Aki y Sakutaro están en sus primeras citas románticas, cuando ve las estrellas, cuando van a pescar, la primera vez que comparten la misma habitación, la primera cama, el primer beso, el simple hecho del miedo que se tienen uno al otro de tocarse tan siquiera, es recrear perfectamente un romance adolescente inicial. Tu primera novia, tu primer beso, tu primera relación, cómo actúas, cómo te desenvuelves, cómo entiendes tus defectos, cómo entiendes las virtudes del otro. Y créanme, ya las últimas 100 páginas realmente son muy crueles, son devastadoras, ver cómo Aki está sufriendo, ver cómo justamente Sakutaro sufre, pero hay una frase que realmente me fascinó y me encantó. Todo mundo piensa que cuando muere alguien y se le pierde ese ser amado, se le recuerda, se le siente, se le vive. Pero si hubiera sido tú el que hubiera muerto, ¿qué hubiera sentido la otra persona, no?
Todo el mundo a lo mejor sentimos y exploramos nuestras emociones, pero no dejamos luego a veces que las otras personas también expresen este cúmulo de sentimientos. Lo cual Keiichi Katayama nos muestra de una manera muy, muy conmovedora, muy, muy sutil, como he mencionado, y realmente te enamoras de los dos personajes, de Aki y de Sakutaro. Le voy a dar 4 estrellotas, un 9 de calificación, debido a, como ya mencioné, el final es muy sencillo, muy predecible y que en ciertas ocasiones se te va a hacer un poquito pesado porque los capítulos son bastante largos. Cada capítulo tiene aproximadamente 50 páginas. Sin embargo, yo lo acabé en un solo día. Será a lo mejor porque ya estoy acostumbrado a leer novelas del corte coreano y japonés como Banana Yoshimoto, Mojang, Okyuso, Jen, ¿verdad? Y un poquito de Murakami, ya también he empezado a leer. Pero créanme, es una novela muy, muy, muy entretenida en donde los jóvenes de todo el mundo se van a identificar. Porque esta novela te trae unos flashback de tus primeros romances, de tus primeros amores, muy, 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 muy bien descritos. Te vuelves un cómplice de Sakutaro, te vuelves un amigo de Aki y realmente te conviertes en un familiar en la pérdida de la muerte de estos personajes. Espero les haya gustado la reseña. Comentarios, sugerencias aquí abajo, manita arriba, manita abajo. Suscríbanse, una video respuesta es bienvenida. Ya saben, mi blog, mi Twitter y mi Facebook en la cajita de la descripción. Soy Juan Carlos, el administrador de Para qué leer, su canal de literatura. Para qué leer, un grito de amor desde el centro del mundo de Keiichi Katayama para entender la verdadera esencia del amor, la verdadera esencia de la muerte y la verdadera esencia de la amistad. Realmente estos sentimientos pueden trascender más allá de la pérdida corporal, más allá del otro mundo. Es de pensarse, ¿no lo creen? Hasta luego.